Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 21 de enero de 2023. Vamos a iniciar con la sesión número 7 del módulo 2 del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de albañilería. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con el modelamiento estructural, la parte de cargas. Vamos a ver, vamos a terminar una parte que es la parte de diafragma rígido. He agregado algunas cosas adicionales que de repente les va a servir a ustedes para que lo puedan tener acá en la presentación. Que ahora les muestro. Es esto, tiene, ya, esta parte. Esta es la losa tipo membrín. La losa tipo membrín para que lo puedan tener un poquito más de, mejor de referencia. Es con los grados de libertad sobre el plano, ¿no? Y se tiene que apoyar de los grados de libertad verticales de las vigas o de las columnas de para poder tener grado de libertad vertical y pueda tener solución. Ah, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si tengo una losa tipo membrane envolado, yo la puedo hacer siempre y cuando tenga que utilizar elementos frame alrededor de esta. Si no utilizo elementos frame, no puedo hacer membrane envolado sin elementos viga que provean de grado de libertad perpendicular a su plano inestable. O sea, si quiero colocarle membrane, tengo que colocarle elementos frame que bordeen esta. Pero la distribución es un poco diferente, hay que tener un poco de cuidado con esto. No se recomendaría ahí. En el caso de la losa tipo membrane, tampoco se puede hacer subdivisiones. Si tú haces una subdivisión, vas a crear un nudo y ese nudo va a tener grados de libertad horizontales y no verticales. Y si tú aplicas una carga vertical, que es lo común colocar en losas, vas a tener inestabilidad. Esta es un poco la representación final de lo que les decía, el tipo membrane, grados de libertad horizontales, el tipo bending, que son grados de libertad fuera del plano, perpendicular al plano, los verticales y los giros fuera del plano, y la suma de estos son los que me terminarían formando lo que es el tipo shell. ¿Sí? Es un poco el resumen para que pueda tenerlo. Esto es lo mismo que el caso anterior. Acá hay un ejemplo de tipo shell, envolado. En el mismo volado que habíamos dicho antes, no necesitas tú ningún elemento tipo frame que bordee este. Porque esto ya tiene grados de libertad verticales, ¿no? O sea, no hay necesidad. Bueno, esto también estaba, esto también lo explicamos y esto también ya lo habíamos colocado. Vamos a aplicar un poco de diafragma rígido, que es algo que no habíamos comentado. En el caso de diafragma rígido es lo que nosotros tenemos en las losas, lo que tienen que formar las losas. El diafragma está compuesto de varios componentes, incluyendo la losa del diafragma, tracción, compresión de las cuerdas. En el caso de acá, las cuerdas, sí, bueno, si esta es la transferencia de la carga, las cuerdas vienen a ser los elementos que reciben estos, ¿no? Dice tracción o compresión porque comúnmente los diafragmas, si yo tengo un elemento como esto, y la transferencia, perdón, y la transferencia de carga es en esta dirección, entonces este elemento puede ir algo así, ¿no? Entonces esto va a estar en tracción y este va a estar en compresión. Y a estos de acá se le llaman colectores, ¿no? Colectores. Colectores. Está por acá, ¿no? Colector, colector. Colectores y conexiones de los elementos verticales, ¿no? Que todos los elementos para que puedan unirlos, ¿no? Las funciones de un diafragma son la transmisión de la carga lateral hacia los elementos resistencias verticales, apoyo de la carga de gravedad, fuerza de conexión entre el diagrama y los elementos verticales, elementos no estructurales, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en el caso del modelo? En el caso del ITAPS, el ITAPS presenta dos opciones, dice rígido y semirrígido. Acá puede traer un poco la confusión. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Se considera que los diafragmas rígidos tienen rigidez infinita en el plano y por lo tanto no muestran deformación de la membrana ni desarrolla fuerza sobre ellas, mientras que los diafragmas semirrígidos simulan las propiedades y el comportamiento de la rigidez que tienen el plano.
Para la mayoría de los sistemas, la losa de concreto armado, en los que la losa es lo suficientemente gruesa y la deformación de la membrana debido a la carga lateral es significante, los diafragmas rígidos producen resultados casi idénticos a los diafragmas semirrígidos. Sin embargo, los primeros tienen un cálculo computacional más rápido. Los diafragmas semirrígidos deben modelarse cuando se produzca una deformación significativa en el plano o cuando lo exige el código. Es decir, si tú no tienes diafragma, utiliza el semirrígido. El semirrígido es un tipo de diafragma, digamos. No es creado estructuralmente hablando, es creado más por el tema del propio software, que lo que hace es simularte a partir de un nodo maestro la conexión de todos los elementos, muy parecido a lo que hace con el diafragma rígido, pero lo hace con el semirrígido, pero y considera lo que es la rigidez tal cual de cada uno de los nudos que ha conectado. Entonces, básicamente, eso es el caso. Nosotros, en nuestro caso, podríamos considerar diafragmas acá. Vamos a irnos a la planta. Acá. Vamos a quitar esto. Vamos a cambiar esto también. Vamos a poner 7, perdón. Vamos a poner acá. Y vamos a agregar lo que es diafragmas, ¿no? En los volados no debería de ir diafragma. ¿Por qué no debería ir en los volados diafragma? Porque en los volados se supone que la deformación es vertical. La deformación es vertical. Sin embargo, yo comúnmente le coloco diafragma en los volados, porque los volados que me tocan a mí comúnmente son pequeños. ¿Sí? Eso lo voy a agregar ahí. Por otro lado, realmente no tenemos acá, o sea, podríamos asumir de que no hay diafragma acá. Y entonces lo que vamos a hacer es esto. Miren, voy a ir abriendo el SAP. Y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener, si fuera por ejemplo joint, vamos a encontrar diafragmas, diaphragms here, aquí, y acá tenemos en shell diaphragms. El tema es cuál es. Realmente los dos son lo mismo, sino que uno lo encuentra los nudos a partir de el elemento tipo shell y el otro lo encuentra a partir de los nudos. Nosotros podemos utilizar esto. Podríamos colocarlo el D1 y que ese D1 sea semirrígido, ¿no? Entonces no estoy considerando el diafragma rígido, de repente después lo podemos evaluar. Y lo que voy a hacer es seleccionar todos los puntos de todos los niveles. Voy a ir acá, a este nivel, voy a ir 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 a este nivel y ya. Muchos me preguntan, ingeniero, pero yo no debería, yo voy a colocar así ahorita, antes de que terminemos, asignar join diaphragm y le pongo el que había creado, ¿no? Ahora, muchos me preguntan, ingeniero, yo no debería hacer uno por uno. Antes se hacía uno por uno, pero el ETAPS tiene algo muy parecido a lo que hace el SAP 2000, solamente que en SAP 2000 sí se puede como que evitar esto. El ETAPS es como que práctico, de frente ya lo consideran, ¿no? Les voy a mostrar un poco qué es lo que hace el SAP 2000. Vamos a abrir una edificación cualquiera. Una edificación, no sé, tres pisos, cuatro pisos. Igualita como está ahí. Y lo que voy a hacer es irme a la planta. En el primer nivel. Voy a hacer esto, voy a seleccionar este nivel, 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 y ya tengo todos los niveles seleccionados. Me voy a ir a Sign, parecido, Join, pero no van a encontrar Diaphragm, porque esto es general, ¿no? Entonces van a encontrar el Constraints.
No van a encontrar ninguno por defecto, van a tener que crear uno y van a encontrar de diferentes tipos. En el SAP, ustedes pueden entrar a la información y te va a definir de repente los diferentes tipos de constraints que hay. Ustedes lo pueden usar, ¿no? Dependiendo del que necesiten. Nosotros vamos a usar el diaphragm, vamos a agregar uno. Y miren lo que dice acá. En esta parte de acá dice asignar un diafragma diferente a cada diferente nivel de Z seleccionado. Ok. Le vamos a dar. Ok, le ponemos. Entonces, si bien yo defino uno, ven cómo está acá, uno definido, le pongo ok y ya está ya. Ahora, en teoría todos tienen diafragma. Entonces me voy a dar clic derecho acá, al punto, clic derecho, y dice diafragma 12, porque este es el nivel 12. Estoy en Z12. Me voy al punto inferior y me va a salir el diafragma 9, porque está en el nivel 9, o sea, 9 metros de altura. Y así, o sea, es el mismo diafragma, pero lo subdivide por cada uno de los pisos. Entonces, algo parecido es lo que termina siendo el programa. Entonces, no he tenido yo problemas con hacer lo que les mostré hace rato. Esto es tema de programa, esto no es un tema de estructuras. El equivocarnos podría ser un tema de estructuras, pero la ventaja que nos da al crear de esta manera, lo tiene el programa, ¿no? Es un tema de que el programa nos da esa ventaja de poder hacerlo de la manera que les estoy diciendo. Ok, entonces con eso ya tenemos el diafragma. Lo otro que vamos a hacer es subdividir. Vamos a subdividir la estructura. Nosotros lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Ah, les voy a explicar primero lo del diafragma. De nuevo. Pueden poner acá para que se vea. Y les voy a agregar acá para que se pueda ver también. Ah, lo puedo poner por acá nomás. Un segundito, lo voy a agregar a la presentación, ¿les parece? Para que lo puedan tener. Lo del volado les voy a explicar. Que son cosas que comúnmente me preguntan. A ver, algunas cosas acá. Y lo tenemos acá, ¿no? Entonces le podríamos agregar de que no se debe de agregar diafragmas. En general, no se debe agregar diafragma y no se debe agregar a los nudos de un volado dentro de un diafragma. Esto porque debido a su desplazamiento vertical y no contener elementos verticales, su desplazamiento sí puede ser errático. Errático. Sin embargo, cuando los volados son pequeños, se podría considerar, dado que su deformación no será muy diferente. Y se puede considerar que los nudos son compatibles. Y otra cosa más. Ah,
se puede solamente, se puede seleccionar todas las plantas, no seleccionar todo, no hacer seleccionar todo. Es decir, seleccionar piso por piso. Lo que yo recomiendo. Se puede seleccionar todas las plantas y a todas agregarles un solo tipo de diafragma. Esto porque el programa lo diferencia por piso. Es decir, diafragma 1, story 1. Diafragma 2, perdón, diafragma 1, story 2. Diafragma 1, story 3, etcétera. Existe la opción de diafragma de nudos o o elementos shell. Se puede usar cualquiera de estos. Los elementos, los nudos del elemento shell, de los elementos shell, serán los que se conformen el diafragma, algo así. Entonces no hay que preocuparnos. Por eso es algo que muchas veces me preguntan. Para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ya? Ok, vamos con la subdivisión. Vamos con la subdivisión. La subdivisión es muy sencillo. La subdivisión que nosotros vamos a hacer es... Voy a quitarle esto, perdón. Diafragma, y voy a quitar también esto. La subdivisión que nosotros vamos a hacer es seleccionar todos los elementos. Bueno, no seleccionamos, no vamos a seleccionar nada en realidad. Vamos a colocar acá, perdón, sí, vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar todos los muros. Vamos a colocar tipo de objeto. Vamos a colocar walls. Y todos los walls están seleccionados. Le voy a colocar asignar y le voy a colocar shell y esta opción de acá que es el wall automesh options. Y a todos estos de acá le voy a colocar esta opción auto rectangular mesh y ustedes van a entrar a la opción de acá, que es la opción de acá, y le van a poner 50 centímetros. Pueden ponerle menos de eso si desean. Yo comúnmente le pongo 50 centímetros. Me parece que es una subdivisión bastante aceptable. Ya se los había comentado anteriormente. Acá vamos a colocar subdivisión de muros y losas. Colocar esto. Y el otro es, le van a colocar OK, le van a colocar OK y ya está ya. Y se van a dar cuenta que estos dicen default. O sea, las losas están por default. El que le he colocado automático es los verticales. Entonces vamos a revisar cuál es el default. Si nos vamos a Shell, nos vamos a Floor Automesh Options, nos vamos a dar cuenta que el default, vamos a demorar un poquito acá, 2 segundos, el default
un poquito así. Ahí está. El default es este de acá. Y el default lo que dice es default option. Dice esta es establecido y será usado en todos los elementos tipo losa, tipo shell, subdividiéndolos. O sea, le van a querer generar una subdivisión, a menos alguna otra opción haya sido especificada. Entonces ya está por default, por defecto, ya se está usando, ya se está haciendo un enmayado ya. Ese es el que tiene por defecto. Entonces, no hacemos nada, ya está ya. Lo único que sí tengo que hacer es ir colocar acá, Analyze. Me voy a ir acá a Automatic Mesh Setting for Floors. Y acá lo mismo le voy a colocar un 0.5. Ah, voy a puesto que se retrase un poco. Aquí está. Entonces lo voy a colocar ahí. Es lo único de repente diferente, ¿no? Es de repente lo único diferente. Acá tengo un escrito que es. Estoy copiando y copiando y se ha quedado por ahí. Le dan OK y ya está. Entonces yo no quiero correr ahorita nada. Lo que voy a hacer para que se puedan ver, pueden entrar esta opción y le pueden poner. Primero le voy a guardar. Y le voy a poner esta opción. Y le voy a poner Shell Analysis Mesh. Entonces, lo que va a hacer ahorita, va a demorar un poquito, lo que más o menos, lo que va a hacer ahorita es calcular el enmayado automáticamente. Yo no le estoy generando el enmayado lo está haciendo el propio programa. Es lo más recomendable, no, lo más recomendable sería cada uno hacerlo, ¿no? Porque se supone que uno sabe cómo hacer la subdivisión. Pero personalmente creo que el enmayado que hace el programa lo ha mejorado bastante. Yo me acuerdo las primeras veces no era tan bonito, salía un poco feito. Pero lo ha mejorado bastante. Claro que sí, se puede hacer manual. Uno mismo puede seleccionar, por ejemplo, este elemento. Creo que ya lo hicimos, ¿no? Creo que hicimos un manual. Pueden irse a Edit, Edit Shell. Y Division. Y acá existen varias opciones, ¿no? Lo puedes hacer de cuánto por cuánto. Puedes hacerlo. Este creo que es el que habíamos utilizado, ¿no? El de intersección. Es el que habíamos usado intersectando con algunas líneas, creo que lo habíamos hecho. Se puede hacer. Pero yo personalmente recomiendo esto. Primero porque demora más, obviamente. Y lo otro es porque, si es que hay alguna modificación, se va a volver a calcular esta subdivisión. Si, por ejemplo, un muro lo reduzco, no en espesor, en espesor no hay problema, pero si era de 4 metros y le puse 3 metros y medio, entonces la subdivisión no va a estar igualita como tú asumiste, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo un muro, comúnmente cuando uno subdivide para ponerlo igual, lo que uno hace dice, 4 metros o 4.3 metros. Entonces, ¿qué hace? A ver, más o menos tiene que estar alrededor de 50 centímetros. Entonces le pongo 430 entre 50 centímetros, perdón, entre 50 centímetros y me vas a terminar saliendo, ¿cuánto es esto? Este es por 2, creo. Como 8.6, ¿no? Como 8.6, o sea, 9, ¿no? De 9 en esta dirección, a 9 elementos. ¿Qué te sale? No 50, te sale, no sé, es un poco menos, creo. Entonces, hay un valor, ¿no? ¿Cuánto es el valor? Ya no es 50, sino 40 y, no sé, 44 centímetros. Si yo corto, ya no es 4.3 metros, ahora es 4.15 centímetros,
4.15 metros, 4.15 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al último eliminarlo, juntarlos todos, volverlos a hacer, es un poco pesadito. Y como en proyectos es común las modificaciones, no solamente por nosotros, sino por el arquitecto, a veces cuando hay un ida y vuelta, el arquitecto, y ¿sabes qué? Conversé con el cliente, me está pidiendo que le haga este cambio, que le dé esto. Es un poco pesado, mejor con el AutoMesh, y personalmente me parece que no es una mala subdivisión en general. Me parece que hay una muy buena subdivisión que hace. Miren el caso de acá, ¿no? En la zona, está subdividiendo con todos los puntos que se encuentran, ¿no? Con todos los puntos que se encuentran se trata de subdividir. Aún no llega a coincidir estos de acá, el muro con la subdivisión de la losa. Imagino que en algún futuro lo harán coincidir, o no sé si ya existe y de repente algo me falta aprender del tema del programa, ¿no? Pero la idea sería de que coincida la subdivisión de la losa con la subdivisión del muro. Pero está bien, o sea, si hacemos igual independiente la losa y los muros, está bien. Además, es una subdivisión de 50 centímetros, imagínense. No es 50 exacto, ¿no? Sino como máximo 50. Va bastante bien. A mí me parece que no es tan complicado. Esto es un problema si tuviéramos membrane. Porque si usáramos el membrane, no pudiéramos hacer subdivisión de losa, ¿no? No pudiéramos. Lo bueno es que si está por default, es por defecto, o sea, by default, creo que no van a tener problemas. O sea, el default dice, a los shell le hago mesh. Acá creo que está. Dice, a los shell le hago mesh. Y por acá creo que dice, para losas con un comportamiento tipo membrana, las cargas verticales son transformadas a cargas verticales. Creo que no está. Bueno, no está, pero no hay una subdivisión. Cuando es un tipo de membrane, no hay subdivisión, así que no tienen problemas. ¿Cuál podría tener problemas para poder hacerlo membrane? Si es que demora mucho. Y lo podrían esto cambiar a membrane, ¿no? Lo pudieran cambiar a membrane. Ok, entonces esa es la subdivisión que te termina acá tengo que corregir. Que termina quedando, ¿no? Personalmente creo que basta para nosotros. Lo que estamos haciendo es suficiente, bastante bueno esta solución. No necesitamos más de eso. Permítanme esto ponerlo por acá. Y esto ponerlo por acá. Y esto ponerlo por acá. Y esto ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces, eso está, ¿no? Eso es lo que nosotros consideraríamos. ¿Qué otra cosa más tenemos? La restricción en la base. La restricción en la base no nos debemos hacer muchos problemas, como dije en algún momento. Es un poco más problemático en la base saber cuál es fijo en una dirección y empotrado en la otra. Como tenemos muchos muros, o sea, la recomendación en la base para mí sería de repente todo fijo. Y no se hacen problemas, son conservadores. Todo fijo, así como esto. Van todo fijo. Y no se hacen problemas. Sí, ya no se hacen problemas y son poco conservadores. Pero comúnmente la base es empotrada en general. Pero uno puede decir, pero en la dirección perpendicular del muro, este no debería tomar, no tomar nada, ninguna carga, ni esto. No. Sí, es correcto. Sin embargo, es un poco difícil hacer esta discriminación cuando tenemos muchos muros. O sea, podrían hacerlo si de repente hubiera menos cantidad de muros, ¿no? Pero personalmente, si esto le colocan un empotrado, tampoco debería haber problema. ¿Por qué? Porque no podríamos decir de que debido a un empotrado o a un apoyo fijo,
voy a terminar haciendo la modificación del comportamiento de mi estructura. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener los elementos necesarios en ambas direcciones. Tengo que tener muros en ambas direcciones o elementos que le aporten rigidez en ambas direcciones. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Así que personalmente me es indiferente, ya les mostré también eso por acá, ¿no? Eso también ya les había mostrado por acá. Habían visto de que si estaba con apoyo empotrado, bueno, en una dirección, es muy parecido a cuando esto estaba como apoyo fijo, ¿no? Era muy parecido a los desplazamientos, o sea, la variación no era mucha. Entonces no deberíamos hacernos muchos problemas con ello. Y más que el análisis es unidireccional, ¿no? No es bidireccional. Ok. ¿Qué otra cosa más? Ok, con eso ya tenemos la base y ahora lo que vamos a entrar es a las cargas. Lo que quiero es que entremos a las cargas. Vamos a lo de esto, vamos a lo de esto, estábamos acá. Y vamos a las cargas. Para el caso de las cargas, personalmente, ahorita como está el modelo, nosotros ya podríamos, o sea, ya no vamos a hacer modificaciones acá, a menos que por carga nos demos cuenta que algo estaba mal, pero ya no vamos a hacer ninguna modificación de muros. Entonces, lo que podríamos hacer ahorita es correr el programa ya para poder a sacar la densidad de muros. Depende de nosotros, podríamos de una vez hacerlo o podríamos hacerlo luego de aplicación de las cargas. Realmente no hay mucha diferencia con ello. De repente, para poder ir aplicando, podremos hacer la densidad de muros de una vez. ¿Sí? Para que vean que no hay diferencia. Un segundito, por favor. Voy a abrir el Excel que les voy a compartir. Este es el Excel de densidad mínima de muros que les voy a compartir. Más o menos los Excel que les voy a compartir tienen más o menos la misma mecánica. Una hoja principal. Hay una hoja principal en la cual yo coloco como que de manera bonita lo que quiero hacer. Y otras hojas que son de apoyo. Acá voy a pegar la información de. Ah, ya sé por qué me va a faltar acá. Me va a faltar por el tema de los peers. Pero ahorita lo vemos. Acá le voy a agregar una de las tablas. Y manipulable. Y estas. Comúnmente dejo por ahí algunas otras hojas que son únicamente para manipular, copiar, pegar. Antes lo podía hacer esto en el programa, pero ya no se puede hacer. Ahora te deja con filtros, que es diferente. Y por ahí algunos datos adicionales que utilizo para justamente la densidad mínima. Entonces, lo que vamos a necesitar, que creo que por eso mismo todavía no hacía densidad mínima de muros, es utilizar lo que son peers. Ya, les voy a abrir este PPT que todavía son dos PPTs más adelante que les voy a alcanzar. Este lo voy a alcanzar después, pero lo voy a abrir solamente para que vean esta lámina. Solamente esta lámina. Que de repente lo voy a copiar de una vez y de ahí lo dejo ahí para la siguiente. ¿Ya? Antes de colocar esto, lo voy a colocar acá. Ahí está, solamente esa lámina. Que es el tema de los peers. Los peers los vamos a utilizar para el diseño estructural. La densidad de muros es un tipo de diseño, un poco ligero, suave, bastante práctico, pero es un tipo de diseño, por eso es que está en esa presentación. Entonces, el caso de los peers lo voy a utilizar para poder hacer una verificación. Como nosotros ya hemos hecho todo, mira, sin aplicar cargas, yo puedo hacer una verificación de densidad de muros. Entonces, los peers lo que hacen es integrar a todo el elemento, a todo el elemento muro, lo termina integrando y lo lleva como si fuera un solo elemento, así vertical. Como si fuera un solo elemento vertical. Básicamente es eso. Entonces,
y le da las características del muro que estaba acá. Las propiedades del muro que tenías acá, básicamente. Entonces, nosotros vamos a hacer esto pues para una dirección. Pongámosle, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a colocar pierce en la dirección X. Vamos a define este pier levels y voy a colocar agregar, perdón. Ya acá estamos justamente. Vamos a poner, por ejemplo, albañilería. ¿Cómo les he puesto los nombres por acá? Sí, con A y con C. Le voy a poner albañilería 1 en X. Le voy a poner albañilería 2. Albañilería 3. Albañilería 4. ¿Cuánto será? No lo sé. Pondré muchos y después creo más. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente no hay muchos. Creo que con 10 está sobrado. Y concreto. Concreto 1 en X. Concreto 2 en X. Concreto 3 en X. Concreto 4 en X. Concreto 5 en X. Concreto 6 en X. Concreto 7. Concreto 8. Vamos a ver cuántos hay en X. Creo que acá hay 1, 2, 3. Le puedo poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como unos 13 más o menos hay, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12. Voy a poner 15, si sobra, no importa. 14 y 15. Ya está. Y lo que voy a hacer es agregarle. Lo único que hago es ver, por ejemplo, si un muro está completo, lo selecciono todo. Yo hago solamente un análisis por dirección. Entonces, como yo estoy viendo la dirección X, todo pienso en dirección X. Me olvido de la dirección Y. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar este de acá. El de acá es un elemento. El de acá es un elemento, el de acá es un elemento. Este también es su elemento de la dirección X. Podría yo omitirlo porque esto podría generar, cuando termina siendo el tema del espesor, termina como que integrando con un tipo de sección transformada, pero global, no es por partes como el que hacemos nosotros. Hace como un equivalente total. Entonces podría esto terminar sumando en vez de restar. Entonces mejor lo puedo omitir, porque yo básicamente lo que quiero es la longitud y el espesor. Básicamente eso es lo que quiero. Entonces yo lo que podría hacer acá es, bueno, colocar este. Podría colocarle el assign. Le voy a colocar el shell. Le voy a colocar el peer. Y solamente ese elemento de acá le puedo agregar el albañilería 1. ¿Sí? Albañilería 1. Ahora, ahí viene el tema. Yo puedo hacer esto, como dije, poner previos y empezar a colocarle a los elementos línea, assign, a los elementos línea, peer, también le podría agregar lo que es un peer,
O sea, el PIR va a ser la suma de todos. Creo que nosotros no necesitamos, porque nosotros vamos a tener solamente las coordenadas, con las coordenadas saca la longitud, el espesor con el espesor que le da al elemento. Básicamente eso es lo que necesitamos. Acá te va a sacar un espesor. Te va a sacar la ubicación. Bueno, esto no es lo que necesitamos, pero saca la ubicación. Entonces no necesitamos nosotros el ancho. Nosotros no necesitamos acá está, ¿no? El ancho y el espesor. Nosotros no necesitamos agregar algún elemento adicional. Entonces bastaría solamente con los elementos tipo shell. Con los elementos tipo shell. Entonces lo que necesitas solamente son las coordenadas para sacar la longitud y lo que necesitas son el espesor del elemento que le has creado. Y ese ya lo puse con el A1X. Ya está. Para el análisis va a ser diferente. Para el análisis va a ser diferente. Entonces le voy a colocar eso, ¿ya? Para la obtención de sus propiedades geométricas de manera automática, es lo que quiero. Basta con el PIR para shell o el shell PIR. Shell PIR. Sin embargo, más adelante se le agregará el frame para el diseño cargas. Ese más adelante. Ahorita, como es para el densidad de muros, solamente es con eso, ¿no? Densidad de muros automático. O semiautomático, pongámosle, ¿no? Semiautomático. Pues y taps. Un semiautomático, ¿no? Te basta con colocarle nada más. Entonces ya está. Le puedo poner aplicar y ya estaría, ¿no? Acá puedo seleccionar le pongo el 2. ¿Qué más me queda? Puedo colocar le pongo el concreto. Mejor me concentro y solo lo entra a la bañilería, si no me voy a olvidar. Creo que le pongo y le pongo el 3. Le pongo el de acá. Y le pongo el 4. Utilizo el de acá, le pongo el 5 y creo que ya me voy arriba, este de acá de nuevo, el 6 y me voy acá el 7. Creo que sí, solamente eran estos de acá. Es que lo había subdividido, yo me acuerdo por qué es así. Creo que ya está. Y en concreto, vayamos acá. Este de acá vendría a ser concreto 1. Este de acá, concreto 2, creo que este de acá. Concreto 3. Creo que el de acá, concreto 4. Concreto 5. Concreto 6. Concreto 7.
Concreto 7. Ah, sí está bien. Concreto 8. Sí está bien, sino que el opening no lo deja, no lo muestra. Sí está asignado, sino que el opening lo tapa. Concreto 8, concreto 9. Concreto 10. Ah, me faltó acá, no importa. Concreto 11. Concreto 12. Y ya está, en la dirección X nada más. En la dirección X nada más. Creo que me faltan estos cachitos de acá, que pueden ser el 13 y el 14. Ok, ya está. Entonces ya están los peers. Ya están los peers en esa dirección. Creo que basta con esto. Con esta imagen de acá está más que suficiente. Así. Voy a, acá debería estar la verificación, pero bueno, ya está. Y lo que vamos a hacer nosotros con esto es poder obtener esta tabla. Entonces nosotros ahorita, tal cual está, podemos correr esto sin ningún problema. No estoy haciendo ningún análisis en especial, lo único que quiero es propiedades. Entonces voy a correr el programa. No hay cargas de gravedad, no hay cargas de sismo. Lo único que quiero son estas propiedades que están acá. Esta tabla es la que yo quiero. Y esta tabla es de propiedades. Tabla de propiedades. Dice, las uniones columna muro no se seleccionan. Las uniones. ¿Las columnas te refieres de confinamiento? ¿Las uniones? No entiendo bien la pregunta. ¿Las columnas de confinamiento? No, porque necesitamos solamente la geometría, como estaba explicando, ¿no? Entonces, yo no voy a revisar ningún carga. Acá hay desplazamiento, acá ya se corrió el modelo, hay inclusive análisis modal ahorita que ha corrido. Yo no voy a revisar nada de eso ahorita. Porque lo que quiero que vean es que la densidad de muros es un tema geométrico únicamente. Solamente ustedes necesitan longitud, espesor, que tienen el área y el área total y se acabó. O sea, es un tema geométrico. O sea, por eso es que es bien práctico. Me gusta la densidad de muros por eso, pero no me gusta cuando se trata de ser muy exigente con eso. Entonces, no me voy a preocupar mucho por el análisis de cargas ahorita. ¿Sí? No me voy a preocupar un poco por el análisis de cargas, porque yo no quiero eso. Yo lo que quiero únicamente es revisar el piermo. Quería revisar algo acá. Sí. Lo vamos a ir ya. En este Excel, acá les digo. ¿Cuál es lo que tienen que buscar ustedes? Si tienen esta versión, o si tienen esta versión, ustedes vayan, creo que en este yo tengo esta, van a Model Definition, Property Definition, Pier and Spandrel Section Properties, Pier Section Properties, en este orden va. Entonces se van acá, Display,
show tables, se van acá, properties, model definition, properties, se van a peer and expanded section properties y seleccionan esto. Y le dan, no se preocupen por lo demás, porque no hay cargas ahorita y esto es solamente ingreso de data. Y va a salir este cuadro de acá, que es lo que ustedes desean ahorita. Y esto se ha generado, ahí están las longitudes, y esto se ha generado a partir de lo que hemos modelado y lo que le hemos puesto los peers. Por eso es que es bastante práctico. Yo puedo seleccionar todos, control C, y yo me puedo ir acá. Acá yo puedo quitarle todos los, quitar todo, creo que no hay ningún filtro más. Puedo pegar, acá puedo probar un poco, no creo que esté, no, creo que por acá, ahí está bien. Y todo lo que me sobra, lo puedo eliminar. Miren que el peer inclusive le he puesto la del primer nivel, no se lo he puesto a todos los niveles. Importa. Y acá puedo seleccionar solamente los que quiero, si es que tuviera en X y Y, si le pongo el peer en X y Y, también pudiera hacer. El peer en X y Y para el tema de densidad de muros me parece que está bien. Pero si van a hacer cálculo, diseños y cálculo de fuerzas en X o en Y. O en X o en Y. O sea, ponen sus peers en X, les ponen, lo vamos a ver más adelante, tal cual ustedes necesiten, las columnas, no necesitan las columnas, porque es para cargas, eso es para cargas. Acá no estamos viendo nada de cargas. Entonces lo pueden poner en X y lo pueden poner en Y. Entonces acá, recuerda que las unidades estén, ah, mira, algo que me he olvidado. Deben estar en kilogramos fuerza centímetros. Espero que esté así. No, están en milímetros, tengo que cambiar, ¿no? Vamos a ver, no puedo. Me olvidé poner en centímetros. Realmente kilogramos no importa porque no estoy sacando ningún tipo de fuerza. Pero bueno, lo dejo ahí. Ya está seleccionado. Y le doy OK. Y se dan cuenta que ninguno es kilogramos, así que realmente no importa si es kilogramos. Yo le he puesto kilogramos por la costumbre, creo yo. Realmente debería quitar acá que diga kilogramos. Acá solamente centímetros. Y no importa qué cosa sea. Ahí está. Ahora sí se cambiaron, ahora sí están con centímetros, ¿no? Miren cómo estaba antes. Con un cero más, ¿no? Y ya. Lo que hago es manipular, si es que tuviera más datos, puedo hacer el filtro, no sé, seleccionar las que quiera, si fuera un cierto piso, pongo solamente un piso, no lo sé, cualquiera de lo que necesite yo, ¿no? Cualquiera de lo que necesite yo. Y al final, cuando yo tengo esto, termino copiando y pegando, no sé si alguno oculto, creo que ninguno oculto acá. Copio y pego acá. Ahí está. Voy a borrar el último. Y ya está ya. Entonces ya está copiado y pegado. Este solamente es para manipular. Algunas veces utilizo alguna hoja adicional, pero eso lo vamos a ver más adelante para los de diseño, para los hojas de diseño. Esto es una manera de hacerlo rápido. Cuando tienes muchos muros. ¿Es detallista? No, obviamente que no. Cuando es algo que son muchos muros, cuando tienes muchos muros, que es lo que pasa en la edificación de albañilería, es más difícil diseñar muro por muro. Ahorita no estamos diseñando, pero es más difícil comúnmente cuando tenemos modificación de albañilería hacerlo muro por muro, porque hay muchos. Es mejor hacerlo de una manera sistemática. Pero ¿cuál es el problema hacer de manera sistemática? Es que siempre algo sacrificas. ¿Acá qué sacrifico? La exactitud. Acá estoy sacrificando la exactitud. ¿Cómo que estás sacrificando la exactitud? No es exacto la longitud. Las longitudes no son exactas, ¿no? Las longitudes no son exactas. Entonces me voy acá y voy a agregar toda la información de los parámetros sísmicos.
Acá tengo para elegir zona 4, 3, 2, 1. Yo voy a considerar zona 4, categoría común, el suelo rígido y el número de pisos son 5 pisos. La densidad de muros que necesito, 4.02%. Ahorita lo voy a dejar ahí, porque esto todavía voy a explicarlo un poquito más. Y esto también un poquito más. El 56 es el que ha tenido la norma por buen tiempo. La propuesta de norma, bueno, no la propuesta, pero parece que lo van a esto modificar si es artesanal o si es industrial. El detalle se lo diré después. ¿Ya? Ahorita yo lo que quiero es que vean que con el modelado, solamente con geometría, podemos obtener esto, ¿no? Necesito el área total, el área en planta. Me voy a ir al plano, me faltó esto abrir. Y vamos a medir el área en planta. Entonces, cuando tengan ustedes un modelo, el modelo ustedes lo pueden manipular de acuerdo a la información que necesite. Ustedes no tienen que hacer más cosas si es que algo no necesitan. Por ejemplo, si están haciendo modelos solamente para tener de 100 muros, ustedes necesitan poner cargas, hacer análisis modal, hacer... O sea, tienen que ver lo que necesiten siempre. Revisar siempre lo que necesiten. El área. El área más o menos es todo este área de acá. Un poco a lo bruto. Un poco a lo bruto, muchachos. Así. Sí. Hay ductos internos, no importa. Un poco a lo bruto. Ingeniero, ¿se debe considerar los ductos? No se debería considerar los ductos, según la fórmula o cómo proviene la fórmula de densidad de muros. Eso se los voy a explicar más adelante, cuando hagamos diseño. Ahorita solamente mi intención es que vean de que no requieren, o sea, de acuerdo a lo que necesitan, ustedes pueden ir ya obteniendo cierta información, ¿no? Ahí está, área 243. Ahí está, el concreto 210, y el F'M 65. Todo lo que es en azul es para modificar. Entonces, acá sí hay algo que sí les voy a pedir. Si hay concreto, jálenlo a todos los que tengan concreto. Concreto. El de acá no necesitan, lo pueden eliminar. Y lo único que les pido es que hagan alguna cierta verificación acá. Acá se está sacando todo esto. Creo que acá está este, creo que es el de arriba, y nada más. Nótese que la longitud, bueno, está sacándolo desde el otro lado, nótese que como no cojo los cachitos, como no uso los cachitos, realmente es más pequeño el muro. A eso es lo que me refería que sacrifico. Porque nosotros, por ejemplo, si yo modelo un muro de albañilería, yo lo hago con este nudo, hasta un nudo por acá, y yo modelo así, ¿no? Y yo lo veo algo así. Y cuando modelo mi columneta la modelo así, ¿no? Con este nudo acá. Mi columneta la hago con este nudo acá. Entonces, cuando yo estoy sacando la longitud realmente tiene esta longitud. Entonces, por eso le digo que sacrifico cosas. ¿Por qué, ingeniero? Porque la longitud debería ser esta. Pero estaría, esta es la real longitud. Pero estoy siendo un poco más conservador porque estoy yéndome para abajo, ¿no? Me estoy yendo para abajo. Entonces, eso es lo que sacrifico ahí. En concreto, posiblemente no. Posiblemente sí también, porque también cuando nosotros modelamos de repente una L, por ejemplo, una L la modelo yo así con este punto, y luego desde este punto hago algo así, ¿no? Y me faltaría este cachito de acá que no, la longitud la está sacando acá, porque es de punto a punto, de nudo a nudo, y no está utilizando esto, ¿no? De repente, pero no importa, son cachitos menos que me estoy yendo para el lado conservador, ¿no? Me estoy yendo. Yo lo puedo corregir, acá yo puedo hacer mi propia modificación, yo me puedo ir manualmente a colocar, a modificar estos valores por acá si yo deseo. Si yo quiero, puedo modificar estos valores.
Pero yo creo que no hay necesidad, ¿no? Este es más que el valor de acá. Vamos bien. Yo creo que vamos bien. Entonces, con esto ya tienen la densidad de muros. Todavía, esto es para que ya lo tengan. Les voy a compartir esto. Lo pueden ir curioseando un poco por ahí. Si tienen preguntas, me pueden hacer. Sin embargo, lo vamos a ver en diseño de nuevo, ¿ya? Les voy a explicar un poquito más de cómo sale la fórmula, por ejemplo, que ahora quieren hacer modificación para artesanal e industrial. Y de repente algunas cositas más. Y bueno, volvemos a compartir esto de acá. Pero lo que quiero detrás de esto es que entiendan que yo puedo correr un modelo solamente para inclusive apoyarme de para obtener propiedades. Yo me acuerdo que a veces en estructura metálica necesitaba propiedades que no las encontraba. Y yo lo que hacía era crear una sección acá, en el ITAPS o en el SAP, y luego me iba a sus propiedades y las sacaba. O sea, hasta me aprovechaba de eso, ¿no? Entonces, esto solamente para que vean que con el modelamiento que ya habíamos hecho, ni siquiera necesitaba sacar la restricción abajo, ni siquiera poner el diafragma, no necesitaba nada de eso. Y ya puedo hacer una verificación. O sea, no necesito tener completo algo, ¿no? Entonces, cada vez que cada cosa que necesiten, ustedes sáquenlo de háganlo de acuerdo a lo que necesiten. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Se entendió? Lo que quiero es que aprendan a manipular los modelos. No quiero que les termine ganando el modelo. El modelo no les puede ganar a ustedes. Ustedes tienen que ganarle al modelo. Claro que sí, me piden que vuelva a repetir cómo hago. No es una exportación, es copiar y pegar únicamente. Van a displays, show tables, le dan la ruta que les he dicho acá. Acá está la ruta. Ah, perdón. Sí, acá está. Acá, no me acuerdo. Ah, acá, perdón, acá. Este o este, cualquiera de los dos, le dan esta ruta. Yo pues, hago esto para acordar, porque siempre me olvidaba. Está acá, entran acá. Inclusive esto no necesitan. Acá pueden poner el caso de carga, que eso se los voy a explicar después cuando hagamos diseño. Pero no necesitan porque no estamos sacando esa información. Acuérdense siempre, ¿qué información saco? Yo no necesito más información de la que necesito. O sea, yo no tengo que buscar o introducir más información de la que voy a necesitar, de la que voy a manipular. Le pongo OK, hago clic acá, manualmente hago control C. ¿Por qué manualmente? Porque si le hago clic derecho me va a salir un cuadro medio raro ahí. Ya me ha pasado antes. No sé si por acá hay una opción de copiar. No lo sé. ¿Pueden exportar esto a un Excel? ¿Podrían exportarlo de repente? Pero con control C y control B creo que no hay mucho problema para estar siendo tan exagerado. Si quieren lo pueden sacar acá, miren, acá está el Excel. Y si quieren lo seleccionan igual acá y le ponen el control C, ¿no? Necesidad. Le seleccionan acá, control C, se van para acá, agarran y lo pegan. Y hacen la manipulación que tengan que hacer acá. Se van acá, lo pegan de nuevo. Lo que les quedó después de manipular, los filtros. Yo utilizo mucho los filtros. Por ejemplo, que solamente sea primer nivel y nada más. Copio, pego. Y se acabó. Y salió. Solito sale esto acá. Salen estos resultados. Este estilo lo voy a utilizar para diseño. Este estilo lo voy a utilizar para diseño. Ya. Para que se pare la densidad del muro, necesito analizar el primer piso de forma geométrica L. Para obtener la densidad del muro, la densidad de muro, necesito analizar el primer piso. Si es que tengo un edificio en forma de L, ¿te refieres? ¿O a una sección? Si tengo un edificio en forma de L, ¿es correcto? ¿O la sección en L? Si tengo una sección en L. Puedo explicar ambos si quieres.
a lo que he entendido yo. Voy a explicar ambos, si es que hay la duda. Si tengo un edificio en L, personalmente la densidad de muros no serviría. La densidad de muros, como esta nace, tiene un cierto supuesto. Que realmente esto no funciona. Pero lo pueden hacer. Buscan muro por muro, de todos, igualito. Todos los muros que tengan lo sacan, lo ponen, lo calculan y ya. Personalmente, si no les cumple o les cumple, realmente no sirve mucho, creo yo. La densidad de muros tiene unos ciertos supuestos para poder obtener esa fórmula. Que es muy académico, muy académico. Entonces, personalmente, en una edificación en L no serviría, porque yo creo que habría más concentración de carga acá, había una cierta excentricidad. Hay un problema acá. Por otro lado, si es que te refieres al elemento en L, ustedes fíjense, solamente una dirección. Olvídense de la otra dirección. Cuando hagan la otra dirección, ahí sí recién se fijan en esto nada más y se olvidan de esto. Hagan dirección por dirección. ¿Ok? ¿Se entendió? Cuando habla de manipulación, ¿a qué se refiere? Cuando tengo a veces más datos, a veces, por ejemplo, le pongo peer a todos los pisos, agarro, le pongo un filtro de solamente primer piso. Le pongo filtro primer piso. Y solamente aparece primer piso. O sea, manipulo esto para que pueda llegar a tener una tabla como esta. Acá no es mucho. Porque acá, por ejemplo, no puse peers a segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Y pues es normal. Pero después vamos a volver a colocar los peers. Porque le voy a enseñar cómo colocar con las columnas, si es que hay una placa en L, porque ahí va a recibir cargas. Ahí va a ser para cargas. Es diferente. Para cargas sí van a tener que interpretar cuáles van a ser los que van a recibir. Este es para geometría. ¿Es necesario hacerlo a los cuatro pisos o bastaría con uno? Muy buena pregunta. Yo creo que basta con uno, con el primer nivel. No con uno, sino con el primer nivel. Pero este criterio de densidad de muros en realidad es extrapolable para todos los pisos. Pero yo creo que basta con la del primer nivel. Es con la del primer nivel nada más. Ok, entonces esto le comparto y regresemos a nuestro modelo. Ya está. Regresemos a nuestro modelo. Ok. Vamos a entrar a cargas. Existen dos tipos, o sea, las cargas de gravedad se han separado en dos tipos de cargas. La carga muerta y la carga viva. La carga muerta es aquella carga permanente en el promedio de la vida útil de la estructura. En el caso de la carga muerta, nosotros sacamos lo que es el peso de la estructura. Y toda carga adicional. Es muy común, por ejemplo, en losas aligeradas, el ladrillo de techo, los acabados, la tabiquería y todos estos. En la norma, para el caso, por ejemplo, de los acabados, te da una cierta tabla que está por acá. No está, no le he puesto. Le voy a colocar ahorita. Vamos a ver si está por acá la norma 020. No, no lo uso mucho. En la norma 020. En la parte final. Te da una cierta referencia del peso de los elementos. Pesos unitarios. Te da estos pesos unitarios de acá. Acá hay unos pesos unitarios. Está también esto. Que personalmente no sé cómo lo han sacado, pero eso lo tienen hace tiempo. Eso no es de ahora. Yo creo que la norma anterior creo que fue del año 85.
La primera norma es 0,20 y ya tenían ya estos pesos. ¿Cómo los han obtenido? ¿Cómo los han obtenido? Porque estos varían en realidad, ¿no? No es tan... No los habrán sacado de algún tipo, de alguna otra norma de repente y con eso se... Le voy a dejar estos nada más acá y ya está. ¿Hay más? Creo que hay una hojita más. Es este pedazo. Ah, falta este pedacito más. Para que... Este pedacito falta. Para, ¿por qué no colocar esto? Está la teja también, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, para el caso de acabados, se supone que nosotros podríamos utilizar el material. Hacemos un metrado de cargas, este peso específico por el espesor y tenemos peso por metro cuadrado. Si varía el acabado, lo cambiamos. Personalmente, es muy común utilizar acabados entre unos 100 y unos 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entre 100 y 150 kilogramos fuerza por metro cuadrado, va bien. No hay mucho problema con eso. Puedo usar 120, puedo usar 100, no hay mucho problema con esto. El problema podría ser la tabiquería. De repente nosotros no tenemos mucho problema. Porque como estamos utilizando casi todos los muros, casi todos los muros, entonces no deberíamos de tener mucho problema de tabiquería, o sea, debería ser cero. Pero por si se necesita, les voy a explicar un poco el tema de la tabiquería. La tabiquería indica que el peso de todo, el peso se debe ser considerando la ubicación de esta. Ahí hay un pequeño problemita. Porque uno debería de colocar la carga de la tabiquería en donde le corresponde. Personalmente los proyectistas no hacen eso, no es muy común hacer eso. Para diseñar las viguetas podría considerarse esto, pero en general no. ¿Por qué? Porque comúnmente si yo tengo direcciones longitudinales en las viguetas, coloco una viga chata. Además, hay muchos pesos que se colocan que están un poco de más. Además, hay... cargas que, o sea, si hay una cierta amplificación en el diseño que hace que puede considerar un cierto error de inclusive hasta de 10% de carga. Entonces, no hay una necesidad de ser tan exacto si nosotros queremos obtener el peso en general. Entonces, si bien acá dice eso, los proyectistas lo que hacemos comúnmente es considerar un peso por metro cuadrado. Tabiquería va de 100 a 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, más o menos. Dice por acá, la tabiquería y los acabados asumen que estarán desde el inicio hasta el final de la vida útil de la estructura. Es por ello que se consideran como muertas. Sin embargo, en algunos casos es común que estos sean modificados. Entonces, estos pasarían como carga viva. Por ejemplo, oficinas, ¿no? Cuando hay cargas que se van modificando. Tiene un mayor factor de amplificación. Así también, si se analiza la estructura como un global, se puede utilizar cargas por metro cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La tabiquería la hacemos de una manera global. Así que se puede considerar un peso por metro cuadrado sin tener mucho problema. ¿Sí? Aquí hay una pregunta de Ángel Franca Nampa. Dice, al igual que la L, ¿aplicaría el mismo criterio para las construcciones en tipo H? Sí. No deberíamos de tener L y H, ¿no? O sea, la pregunta es un poco más académica que real, ¿no? Si tenemos L y H, hay que tratar de colocarle juntas. Si no, vamos a tener muchos problemas. Posiblemente no te pasen muchas cosas. Es más como un académico, ¿no? De que sí, el criterio es el mismo en general. Carga viva. La carga viva es la carga temporal en un promedio de vida útil de la estructura. La carga viva, nos la dan por metro cuadrado, que están por acá. Es una carga viva mínima que debemos repartir, dependiendo del tipo de uso de la estructura. Sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, creo que eso está por acá, nosotros tenemos viviendas.
Entonces, en vivienda nosotros podríamos usar 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Acá hay un tema, por ejemplo, de la carga viva concentrada. Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de carga, como de 500 kilogramos fuerza, serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada. Nosotros no tenemos eso. Otra cosa adicional, tabiquería móvil. Si es que pasa de que la tabiquería que les comenté puede o no puede estar, tiene que ser considerada en carga viva, no en carga muerta. Y la tabiquería móvil, nos dan un promedio, realmente es menos que esto, pero nos dan un peso por acá. Dice que cuando va, o es una de media altura, es 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y cuando es de altura completa, 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Nos da inclusive la norma eso. Dice, cuando el diseño se contemple tabiquerías móviles, deberá colocarse una nota al respecto, tanto en los planos de arquitectura como en las estructuras, de que están utilizando tabiquería móvil. Por otro lado, existe también, si es que tú quieres confirmar el peso de la tabiquería que tú estás utilizando. Conformidad, dice, para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva mínima repartida, será una aproximación de carga viva repartida real promediando la carga total que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 metros cuadrados, que no tenga ningún lado menor de 3 metros. Y revisan carga en metro cuadrado. Bueno, en 15 metros cuadrados lo dividen entre 15 y el valor que te sale debería ser menor de lo que dice el mínimo de la norma, ¿no? En el peor de los casos utilizan el mínimo de la norma. No es que utilicen ese valor. Si sale mayor, ahí sí pueden utilizar ese valor de. Esos son casos un poco más especiales, ¿no? Algo adicional. La carga viva del techo que nosotros comúnmente utilizamos es 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Este te dice que es para techos con una inclinación hasta 3 grados. ¿Qué más? Creo que nada más. Hay temas de carga muerta y carga viva. Entonces, vamos a agregar estas cargas en nuestra estructura. Lo que vamos a hacer es esto de acá. Primero vamos a ir a Define. Vamos a ir a Load Patterns. Y por defecto va a salir dos tipos de patrones de cargas, que es el dead y que es el live. Creo que eso está por acá. Acá está el dead y acá está el live. Load Patterns. Ayuda al programa a identificar el tipo de carga estática que está el usuario usando. Con esto puede dar opciones adicionales. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta acá que hay diferentes tipos de cargas. Por ejemplo, si uno pone, mira, miren que acá no está activado. Pero si yo pongo sismo, se activan un montón de normas. Si yo pongo wind, se activan también. Si pongo quizás, no lo sé, snow, no sale. Si pongo construcción, no sale tampoco. Vamos a ver qué más puede salir. Seismic drift también sale. O sea, hay opciones adicionales que salen cuando uno tiene esto. Entonces, en este caso de acá, nosotros solamente consideramos el dead y el live. Solamente hay el dead y el live. Hay una pregunta que comúnmente me hacen. Ingeniero, hay uno que dice super dead. ¿Cuándo se usaría el super dead? Nunca. ¿Cómo que nunca, ingeniero? No necesitamos hacer el super dead. ¿Por qué, ingeniero? Les explico. El super dead es la sobrecarga muerta. La sobrecarga muerta es aquella carga que es muerta, pero que no es el peso de la estructura. Es la carga muerta que no es el peso de la estructura. Por ejemplo, acabados. Acabado no es estructural. Tabiques. Tabiques no es estructural. Y cosas de ese tipo. A eso se refiere el superdet. ¿Y por qué no agregarlo, ingeniero? Yo he visto ahí tutoriales de que le agrega. Por el load case. Por ejemplo, acá ya está hecho. Que ahorita vamos a volver. Pero existen los load cases. Los load cases. Todo esto es tema de programa. Esto no es tema estructural. Quiero que dividamos siempre esto. Temas de programa y temas de estructuras. Otros programas pueden tener otra forma de cómo hacerlo. En el caso de load cases,
Dice, los casos de carga o load cases son los análisis estructurales que serán corridos con este tipo de carga. Es decir, si tengo 7 casos de carga definidos, entonces habrán 7 análisis estructurales. Es por ello que no se recomienda aumentar innecesariamente los casos de carga. Por ejemplo, el super dead, sobrecarga muerta. No es necesario definirla como un caso de carga adicional al dead. Ambos pueden ser uno solo, así no aumentan los casos de carga. Entonces, eso, por ejemplo, es por lo que yo no hago. Si ustedes lo pueden hacer, también lo pueden hacer y le ponen el acabado, si la tabiquería, en el super dead o cualquier otra carga que no sea el peso propio, y lo ponen ahí. Y este lo agregan acá. Pero van a aparecer más casos de carga, más casos. Yo personalmente no agrego más casos de carga. Yo creo que no hay necesidad de agregar más casos de carga. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿no? Algo adicional, los numeritos acá. Acá dice el safe self weight multiplier. Dice factor que se multiplica al peso propio y se le agrega al patrón de carga en el cual se define. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, que al caso de la carga muerta, uno dice 1, eso significa que a este tipo de carga se le va a agregar el 100% del peso propio de la estructura. Dice 0 porque el peso de la estructura se multiplicará por 0, es decir, nada, se le agregará la carga viva, y es correcto. Básicamente es para eso. Nosotros, bueno, ya está definido, le pongo OK. Este punto sí está definido en realidad y ya está. Y con eso puedo empezar a agregar cargas, carga muerta y carga viva. Entonces, básicamente, la parte más, digamos por ahí, de repente la más complicada es el peso de ladrillo. Después le voy a enseñar lo del tema del peso de ladrillo. Entonces, acá lo único que vamos a hacer nosotros es seleccionar y todas las losas, vamos a ponerle todas las losas, floor. Y a todas las losas, que es acá primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, cinco pisos. Todas las losas, le voy a colocar una misma carga muerta. La carga muerta que sea en la suma de los pesos. La suma de los pesos. Ahora, yo puedo hacerlo de repente un poco más ordenado esto de acá, por si yo voy a hacer alguna modificación. ¿Cómo es eso, ingeniero? Yo podría poner acá define y podría colocar el shell uniform load sets, que es conjuntos de cargas uniformes a la carga del tipo shell. Entonces, bueno, le podría poner acá el dead, que es la carga muerta, o CM, losa, le puedo poner, por ejemplo, losa aligerada. Le voy a poner losa aligerada. Losa aligerada y, carga típica le voy a poner. Carga, piso típico, perdón. Piso típico. Piso típico. Entonces, en el piso típico, yo voy a tener toda la carga muerta. Carga muerta que le voy a agregar es acabados, vamos a ponerle 100 de acabados, le voy a poner también 100 también de tabiquería o 150 si yo quiero, no hay mucha tabiquería se supone, o sí, creo que sí, ¿no? Vamos a poner 150 y nada más, y le voy a agregar carga viva, le voy a poner y 200 agregar, no, ya no agregar, quito y queda, y le voy a agregar uno más y le voy a poner techo, y en el techo es lo mismo pero solamente hay acabados, no hay tabiquería, y la sobrecarga es 100 también, y ese lo voy a colocar, esos dos. Entonces, voy a seleccionar todas las losas, lo que hice hace rato, floors.
y le voy a quitar la selección de seleccionar el último piso. De seleccionar el último piso. Así me quedo con los pisos. Solamente estoy bien, acá ya no está seleccionado. Solamente me quedo con estos pisos de acá. Y le voy a asignar el Uniform Load Sets. Y le voy a colocar piso típico. Aplicar. Me voy a seleccionar igualito las losas. Y voy a deseleccionar ahora los pisos inferiores. O sea, me quedo solamente con el último piso, donde no tiene cargas. Y le pongo techo. Pero hay algo que no está bien. ¿Cómo que hay algo que no está bien, ingeniero? El tema del peso del ladrillo de techo no lo hemos colocado en ningún lado. El ladrillo de techo lo debemos de colocar. Entonces, el ladrillo de techo está acá. Este es el ladrillo de techo. El ladrillo de techo, dependiendo del tipo de losa que utilicemos, nosotros estamos utilizando una losa de 20, así que el ladrillo de techo es de 15 centímetros. Entonces, el peso de este es más o menos como unos 8 kilogramos por ladrillo. 8 kilogramos por ladrillo. Entonces, para calcular el peso del ladrillo se saca de esta manera. El ladrillo H15 pesa 8 kilogramos, pero el ladrillo tiene... Pero el ladrillo se apoya en un área repetitiva. Este es el área repetitiva. ¿A qué me refiero con área repetitiva? Por ejemplo, este área es el mismo acá. Este área es el mismo acá. Ese 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 área es el mismo acá. Y así voy armando toda la losa. Yo lo que tengo que buscar para encontrar pesos por metro cuadrado es que sean repetitivas. Entonces, el área repetitiva realmente tiene, es un 30 por 40. 30 porque el ladrillo es de 30 por 30. 30 en un lado. Y 40 en el otro lado porque es 30 de ladrillo más 5 centímetros de vigueta más otros 5 centímetros de vigueta. Entonces ya tengo 40. 40 por 30. 40 por 30. Entonces, si es en una dirección, el área repetitiva es 0.12 metros cuadrados. Si fuera en dos direcciones, el área repetitiva también cuenta las viguetas de acá. Entonces, sería 0.40 por 0.40, 0.10 metros cuadrados. Entonces, el ladrillo de una dirección realmente es 67 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y eso es lo que le vamos a agregar. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar, ahora me voy a ir acá a Properties, me voy a ir a Slab, y voy a seleccionar la losa aligerada. Entonces acá ya no importa en dónde, he seleccionado solamente las losas aligeradas. Nótese que le he agregado, le estoy seleccionando la losa aligerada, ¿no? Y a ese de ahí le voy a agregar una carga distribuida, uniforme, DET de 67 kilogramos por metro cuadrado. Ah, centímetros. Uy, creo que he cometido un error. Que lo puedo corregir ahorita. Lo había puesto en centímetros, ¿no? Me había olvidado de cambiar. Kilogramos fuerza por metro. Vayamos acá. Lo bueno es que como hemos creado con esto, lo único que tengo que hacer es modificar los valores que estaban acá. 100, 150, 200. Y no tengo que hacer nada más. 100, 100. Ya está ya. Ahora sí. Vayámonos de nuevo. Me voy a seleccionar. Me voy solamente a las losas aligeradas de una dirección. Eso es en todos los pisos, porque la losa ligera de un piso de una dirección va en todos los pisos. Y le agrego la carga uniforme
y le pongo 67 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ok? Y se acabó. Y se van a dar cuenta que todas las losas aligeradas tienen 317, porque tiene ladrillo de techo, y las que tienen losa maciza no. Los que losa maciza no. Ellos no tienen. ¿Sí? Ahí está. Y ya está. Entonces la carga muerta y la carga viva ya está distribuida. ¿Qué otra carga también podrían colocar? Carga distribuida. Por ejemplo, este por ejemplo. Este por ejemplo. Este balcón está bien. No hay nada en el balcón. Podríamos. Que no hay. Voy a asumir, ¿ya? Voy a asumir que en el balcón le hemos colocado que hay un parapeto. ¿Qué les parece? Que veo en el balcón un parapeto. Que creo que es un poco más complicado justamente en el balcón. Creo que no se puede. No, no se puede porque no hay un elemento ahí. Todo está cubierto. Ah, puede ser acá, ahí está. Puede ser en esta ventana y en estas ventanas. Ahí está, en estas ventanas. Vamos a asumir un parapeto de... Comedor, ¿cuál es comedor? Acá está. Ahí está, 90 centímetros. Para acá me pregunta, previamente seleccionó los demás pisos, ¿esto a qué se debe? Ah, porque es el creé dos tipos de carga, ¿no? Piso típico y último piso, no techo. Entonces seleccioné todos los pisos, bueno, las losas de todos los pisos, deseleccioné el último, el techo, y le puse la carga de piso típico. Y luego seleccioné todos los pisos, deseleccioné los pisos del 1 a 4 y me quedé solamente con el techo y le puse la carga del techo. Solamente para la aplicación de la carga. 90 centímetros. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, un parapeto de 90, acá también, acá también, acá creo que es más, pero bueno. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, esto vendría a ser en todos los pisos. Le voy a colocar acá, le voy a colocar acá, le voy a colocar acá. Creo que también le puedo colocar acá y acá también. Le voy a colocar en todos casi. Acá, le voy a colocar acá, le voy a colocar acá y le voy a colocar acá. Le voy a colocar, este no tiene todo, este es un poco más difícil. Eso de ahí están bien. Y me voy a ir al último nivel y voy a quitar uno por uno o deselecciono el último piso. Porque en el último piso no hay, ¿no? No hay un parapeto. El último piso es cerrado, se supone. Entonces deselecciono el último piso. Entonces solamente tengo seleccionado el perímetro de estos, ¿no? Porque comúnmente en la parte interna pues tengo este la tabiquería que ya le he colocado, ¿no? Esto es más para poner un ejemplo, ¿no? Entonces voy a colocar asignar, ahora voy a colocar frame loads distribuido en la carga muerta y le voy a colocar una carga distribuida de cuánto,
de 0.9 por 0.15, que es el espesor. ¿Sí? 0.9 por 0.15 por la altura. La altura es... perdón, la altura no. No, ya tengo la altura, perdón, ya tengo la altura. 0.9 la altura, 0.15 es el espesor y me faltaría el peso, 1800. Ese es el valor de la carga lineal que le voy a colocar. Le coloco OK y ya está. Entonces se dan cuenta por acá que este ya tiene carga distribuida. Comúnmente se va en el perímetro. Comúnmente va en el perímetro. En la parte interna no, porque ya hemos colocado tabiquería, peso por metro cuadrado. Personalmente, si no la colocan, creo que no hay tan problemas tampoco, realmente. No, como para un análisis global, no deberíamos tener ningún problema. Ok, esa es carga distribuida. Le podríamos mostrar cómo está quedando, más o menos así. Y le voy a quedar esto de acá, algo así. Y es el 0.9 por 0.15 por 1800. Ah, lo sacó. Ah, sí lo agarró. Sí lo agarró justo. Sí lo agarró justo. Lo cambia, lo transforma, ¿no? Entonces eso se lo voy a colocar por acá, ¿no? Pero ya depende de ustedes, en realidad. Ahí está. ¿Qué otra cosa más les puedo agregar para que se acuerden? Lo del uniform, ¿no? Le voy a agregar lo del uniform. Y el uniform está por acá. Creé dos. Y son estos dos de acá. Ah, pero sí está. Sí, necesito. Este. El uniform. Creé dos uniform. Es este de acá. Y que es este de acá, ¿no? Que es este de acá y es este de acá. Que, para que puedan recordarse, este es acabado. Acabado, tabiquería y sobrecarga. En ese orden, ¿no? Acabado, tabiquería. Y acá es acabado y tabiquería. Perdón, acabado y sobrecarga. No hay tabiquería en el último nivel techo, ¿no? Y lo que he hecho es luego es agregarle un uniform que es de 67. Eso es lo que he agregado por acá, ¿no?
que le suma, ¿no? Entonces acá tiene, por ejemplo, en carga muerta, la carga muerta, por ejemplo, pero creo que podría ponerle con el acabado acá, para que se note con el acabado. Ahí. Que el acabado no ha sido, pero la losa maciza no ha sido modificada, ¿no? La losa maciza se ha quedado igual, ¿no? Entonces la carga muerta ahora es igual a los 100 que había colocado, los 150 que había colocado, más los 67 y te da los 317. Carga muerta de losa aligerada. De losa aligerada. Que es diferente a la carga muerta de la losa maciza, donde no tiene el 67, obviamente. 250. Y este sería piso típico. Análogo para el caso del techo, ¿no? Análogo para el caso del techo. En el techo no hay el 150, le quitan al 317 150, y en la losa maciza no hay el 150 y se queda solamente 100. Pero esa es carga muerta, ¿no? Esa es carga muerta, ¿no? ¿Sí? Entonces, le he creado este, le asigné este y luego le asigné este adicional. Ok, por acá me dice, Oscar Muñoz dice, esa carga de los AFEs es tipo DED, ¿verdad? Sí, porque está durante la vida de la estructura, a menos que lo vayan a modificar, ¿no? A menos que lo vayan a modificar. Entonces, este es, le dejo ahí para que también lo tengan por si acaso, ¿no? Es tema de programa, básicamente. Sí. Tema de programa. Pero hay varios tutoriales en internet. Ustedes pueden revisar, ¿no? Claro, ¿quieres activar el audio? Claro que sí, Oscar. Inge, buenos días. Buenos días. Inge, disculpe, sino que ya me hice bolas. Primero adicionó la carga, claro, la DIP de acabado, tabiquería y sobrecarga. Para la losa típica maciza, para todas las losas típicas que están en los entrepisos, más aligerada y maciza, ¿cierto? Así y es. Y para el último nivel asignó acabado y sobrecarga, ya no tabiquería. Y ese 67, ¿por qué lo adicionó más? Ah, el peso de ladrillo que habíamos sacado acá. Pero ya no va considerado o sea, adicionalmente también. Claro, porque no lo hemos definido. No se ha definido en ningún momento. Como este no es estructural, no está modelado. Cuando nosotros hemos modelado... Lo único modelado, que modela el software es las viguetas, entonces. Claro, claro, claro. Porque no hay ningún lado. Antes, lo que sí hacíamos... Antes utilizábamos el de acá. El deck section. Antes. No digo que lo pueden hacer también iguales. Pero lo que hacíamos en el deck section, que era un pequeño truquito que hacíamos, era utilizábamos el peso del deck y acá le metíamos el peso del ladrillo. Y ya no había necesidad de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Antes hacíamos eso, ¿no? Y creábamos acá el WRB 10 centímetros, WRT 10 centímetros, el TC5, y así creábamos antes. Pero este es membrane, ¿no? Siempre, no se puede modificar. Y este no es para eso, realmente esto era para... estructuras metálicas, losas compuestas, no losas colaborantes. Pero era como un truquito que hacíamos. Acá sí se consideraba el peso. Pero no, acá nosotros cuando tú haces en el slab, no hay, ¿no? Podría de repente... Es que la losa ligera es típico del Perú. En otros países no hay. Entonces, pero podrían de repente ponerle un pesito acá, ¿no? Un peso adicional, no lo sé. Y ahí sí nos aprovecharíamos, si lo pusiéramos, sería un golazo para nosotros. Sería un golazo para nosotros. Inge, disculpe, y entonces podría repetir para poder entender, porque yo me perdí un poquito. Ahí, o sea, a la losa le asigna los 350. Y después 250, asigna... 250, 250. ¿A las losas típicas? A las losas típicas le agrego el 250, que son estos dos de acá.
que estos son por estos de acá. Ya. Que son estos de acá. O sea, a la losa yo le agrego este conjunto de cargas. Sí. A la losa le agrego este conjunto de cargas. Donde ¿Y dos no hubiera podido meter el ladrillo también? ¿Perdón? ¿Que ahí no hubiera podido meter el ladrillo también? Sí, pero no lo pudiera hacer general. O sea, sí se puede hacer. Pero a la losa tendría que crear otro para la losa maciza. Y uno para aligerado. Y para aligerado. Y si tuviera en dos direcciones, y para el techo es peor. También tendría que hacer uno para losa aligerada de techo y uno para losa aligerada de techo, losa maciza de techo. Y si tuviéramos en dos direcciones, uno más todavía. O sea, solito el software calcula esos 3.17, porque usted nomás le pone los 67, ¿no? Le agrega, en realidad. Le agrega, Le agrega, así es, le agrega. Okay. Ya entendí, ingeniero. Gracias, gracias. Entonces, esta es una manera práctica de hacerlo. Si no, ustedes pueden utilizar esto, que también muchos usan esto nada más. Yo uso esto, último realmente no. Alguna vez vi un tutorial que por ahí usaron esto, me pareció simpático. Y usaba esto, ¿no? Como lo de ahorita, ¿no? Centímetros cuadrados, me confundí y solamente modifiqué acá y no tuve que agregar nada más, porque ya está asignado este tipo de carga, ¿no? Es bien práctico. Esto lo voy a poner un poquito mejor por acá. Este también por acá, porque no sé, tras la... Disculpe, una consultita más. Disculpe que lo interrumpa. Y para el ladrillo de el Tecnopor que están usando ahorita, ¿más o menos conoce la carga? ¿O cuándo le podríamos poner? No lo sé. Lo deberían de sacar. La densidad de Tecnopor le multiplican por el volumen y con eso tienen el peso. Y replican lo mismo, solo que en vez de 8 le ponen ese peso que sale. Y en vez de 8K, y te va a salir acá el valor. Es lo mismo. Y si para dos direcciones sería este y lo reemplaza. Este es para cualquiera, ¿no? Si no usan este ladrillo de techo y usan otra cosa, madera, por ejemplo. Sacan el peso de ese bloquecito de madera, lo ponen acá y lo reemplazan. Que esto podría ser, lo podría poner acá, ¿no? 8. Que es lo único que hay que reemplazar, ¿no? Y se calcula para una dirección o para dos direcciones. No es muy complicado. Por acá me preguntan, en caso hayan viguetas prefabricadas, ¿qué tanto cambiaría el proceso? De cargas te tienen que decir cuánto es su peso. Ellos te tienen que decir cuánto es su peso. Pero creo que hay algunas cosas adicionales ahí. En el caso de viguetas prefabricadas, dependiendo, por ejemplo, una de ellas son las pretensadas. Las pretensadas son pretensadas en la zona del momento positivo. Entonces, y tú lo que tendrías que hacer es buscar momento positivo. Para el momento negativo, el diseño es normal. Entonces, lo que comúnmente se hace es intercalarlas. Personalmente, como diseño, como estructural, no me gusta, como estructural. Como de que es más económico, que lo puedes trabajar y de alguna manera hacerlo, sí. Pero estructuralmente a mí no me gusta trabajar con esta porque es... Tengo que buscar... Dependo de ellos en vez de depender de la estructura, que esta depende de la estructura. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto así, por ejemplo, muy sencillo, entonces yo tengo que hacer el techo así, tengo que hacer el techo así, tengo que hacer el techo así y tengo que hacer el techo así. De tal manera de poder obtener la mayor cantidad de momentos positivos. La mayor cantidad de momentos positivos. Porque si yo hiciera esto así, tendría momento negativo. Y acuérdense que el momento negativo es más grande que el positivo. Y el pretensado solamente está en el positivo. Se estaría como que desaprovechando. Se estaría desaprovechando. Entonces, y entonces yo dependo de las viguetas para poder hacer, para poder aprovecharlas. No me gusta eso. Por otro lado, hay un tema del diafragma. Y ahí hay un tema ahí, ¿no? El diafragma dice la norma que mínimo es 5 centímetros, pero que no significa que 5 centímetros sea suficiente, sino que lo mínimo para poder considerar un diafragma es 5 centímetros.
pero uno debería diseñar para poder saber cuánto va a ser el peralte del diafragma. Pero bueno, nosotros, nuestros tipos de losa lo hemos bajado con 5 centímetros y bueno, ya, quedó ahí. El tema de los prefabricados es que en el caso del pretensado creo que no hay un problema porque se hace un vaciado de la losa superior y como que se trata de integrar. Pero hay algunos que podrían ser, no sé, por ejemplo, viguetas metálicas. Y le pongo por encima una cobertura metálica. O sea, es básicamente vigas, muros y encima una tapa nada más. Eso no es diafragma. Y como les he dicho muchas veces, yo personalmente buscaría que mis estructuras tengan diafragma. En el Perú aún no es muy usado las viguetas prefabricados o las losas prefabricadas en general. En otros países sí. Por eso es que se estudia mucho en otros países el efecto del diafragma para cuando se tienen elementos prefabricados, porque no muchos de estos no se conectan bien. Hay algunos tipos de prefabricados que son con algunas planchas metálicas, no son lisas, las losas colaborantes también, por ejemplo. Algunos de estos son elementos metálicos que se meten en el concreto, pueden terminar interfiriendo en mis aceros, o sea, depende de cada uno. Entonces, en el caso de los prefabricados, diría que revisen cada uno de ellos. Comúnmente ellos quieren vender estos de acá. Entonces, le van a dar toda la información habida y por haber. Los van a capacitar y todo eso, porque me pasó lo mismo con las viguetas prefabricadas o las pretensadas. Y le van a dar la información necesaria. No hay problema con eso. Entonces, en el tema de cargas, si fuera cargas, el peso viene por ellas, ¿no? Le ponen a la carga que le corresponde de estas. Ok. Creo que con eso está lo de las cargas de gravedad. Ya tenemos cargas de gravedad. Inclusive si quisiéramos hacer algún análisis por cargas de gravedad, ya estaría también. Vamos a ver ahora la parte de... Con eso estamos acabando. Les había comentado que existen advertencias, perdón, sí les había comentado que existen advertencias y errores, que básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer cuando ya está nuestro modelo básicamente ya está, y lo que nosotros deberíamos de hacer es ir acá a analizar, chequear modelo, a veces demora, creo que la otra vez que lo hicimos no demoró, le ponemos todos los casos. Y es una verificación práctica que hace el programa. No debemos depender de esta. O sea, si no me sale un error, por ejemplo, acá no me ha salido ningún error, yo no tengo que pensar que, mi modelo está perfecto. Es el mejor, no tengo ya ningún problema. No tengo que pensar eso. No tengo que pensar eso. ¿Ya? Porque el programa es programa. El programa toda cosa sistemática lo va a hacer de una manera sistemática y siempre algo se sacrifica, acuérdense de eso. ¿Qué es lo que está sacrificando? Detalles. De repente hay algo, un detalle específico ahí que no revise el programa, que ustedes lo tienen que ir dándose cuenta con los resultados. Que lo vamos a ir, les voy a ir dando algunas recomendaciones cuando hagamos el análisis estructural. Entonces, aún no voy a agregar carga sísmica, ¿ya? ¿Por qué aún no voy a agregar carga sísmica? Porque quiero que hablemos un poco de análisis estructural. Vamos a entrar a una parte un poco pesada. Por favor, agárrense de sus asientos. Abróchense los cinturones. Y vamos a entrar a una parte un poquito pesada, que es lo que no nos gusta entrar nosotros, que es el análisis estructural. A nosotros nos gusta, la estructuración es bonita porque entendemos cómo colocamos, cómo ponemos. El modelamiento también es un poco pesado por unas partes, pero al final cuando lo modelamos se ve bonito y es simpático, ¿no? Pero vamos a entrar ahora al análisis estructural, que sí es un poco pesadito, es un poco más de teoría, ¿ya? Entonces, y vamos a resumir lo que hacemos en análisis estructural y diseño sismorresistente, que es el tema de un poco de vibraciones, un poco del diseño, análisis modal espectral, el análisis de superposición modal y todos estos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si terminamos ahora, si no lo continuamos en la siguiente sesión. Con eso le agrego las cargas de sismo.
No quiero agregar la carga de sismo sin que no hayamos visto análisis estructural, porque depende de esta en realidad, para entender el trasfondo de esto, ¿no? No quiero que solamente vean, ah, acá, van a para acá, aplican, aplican, aplican. No, todo lo que trato de explicarles siempre es con fundamentos. Arranquemos entonces. Una de las cosas principales que ya habíamos estado revisando en el análisis estructural es que hacíamos un análisis matricial. Todo el análisis en la actualidad que se hace en los software son análisis matriciales. Sea de un elemento líneo, un elemento superficie, un elemento sólido u otro, son análisis matriciales. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar son nudos, los cuales tienen grados de libertad. Los grados de libertad son las componentes de desplazamientos independientes de un nudo, traslaciones y rotaciones. En algunos casos se puede considerar inclusive el corte. O sea, se podría considerar el corte para ese grado de libertad. Pero acá no se está haciendo de ese tipo, ¿no? Que son necesarios para especificar la forma deformada de una estructura cuando es sometida a una carga arbitral. Cada nudo de un modelo estructural puede tener 6 componentes de desplazamiento. El nudo puede trasladarse a lo largo de sus 3 ejes locales o coordenadas locales. Estas traslaciones son llamadas U1, U2, U3, por ejemplo. Acá le voy a agregar U1, U2, U3. Por ejemplo, para el ITAPS. En el ITAPS le considera U1, U2, U3. Y el nudo puede rotar alrededor de sus 3 ejes locales o coordenadas locales. Estas rotaciones son llamadas R1, R2, R3 para el ITAPS. El ITAPS lo considera así. El ITAPS, creo que está un poco grande esto. El ITAPS lo considera así. Otro programa lo puede hacer de otra manera, seguramente. Esto sale del ITAPS, por si acaso, esta imagen. Si este es el nudo, tengo 3 grados de libertad y en cada dirección también puedo tener otro grado de libertad de rotación, ¿no? Y como le decía, podría también tener tema de torsión, ¿no? De repente un desplazamiento rotacional, pero por un tipo de rotación. Estas 6 componentes de desplazamiento son conocidas como grado de libertad de un nudo. Nota, un nudo puede no considerarse un grado de libertad, por lo que no habrá desplazamiento para esa dirección. Eso es importante. O sea, es diferente a no tener grado de libertad a que un grado de libertad sea cero en esa dirección. O sea, es diferente a que no hay un desplazamiento, a que no exista esa dirección. Obviamente, si no existe, no va a haber un desplazamiento para esa dirección porque no existe esa dirección. Es diferente a que el desplazamiento ahí es cero. O sea, sí existe, su valor es cero, su valor es nada, pero existe el grado de libertad. Son cosas diferentes que hay que tener a veces un poco cuidado. Por ejemplo, cuando hacemos análisis en 2 direcciones, nosotros eliminamos la dirección perpendicular. Si yo hago un análisis en 2 direcciones, yo pongo grado de libertad acá, 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 grado de libertad acá. Yo no, yo no coloco grado de libertad acá, por ejemplo. Solamente coloco acá y acá. No coloco este no. Eso significa que en esta dirección no existe, o sea, no existe esa dirección. Significa que esa dirección no existe. Obviamente, si buscas resultados ahí te van a salir cero. Pero es que no es que estés buscando, sino que no existe. Sí, es un poco filosófico, ¿no? El cero es un resultado, pero no significa que no exista. Es lo mismo con el grado de libertad. Hay que tener a veces un poco de cuidado con esas definiciones. Una matriz de rigidez, para poder, que nosotros lo que vamos a terminar buscando es fuerza es igual a una rigidez por un desplazamiento. Entonces necesitamos la rigidez, pero la rigidez se compone de la rigidez de sus elementos. Entonces necesitamos definir la matriz de rigidez. La matriz de rigidez me representa a una estructura. Es por ello que es importante su definición.
Un sistema básico para poder definirlo es el sistema de resortes en serie, de para poder definir la matriz de rigidez. Los coeficientes de la columna J de la matriz de rigidez K son las fuerzas que deben aplicarse en correspondencia a los grados de libertad para tener un desplazamiento cero en todos los grados de libertad, excepto el desplazamiento de grado de libertad J, el cual es la unidad. En resumen, si yo tengo un resorte que es muy sencillo porque solamente tiene dos grados de libertad, 1 y 2, para yo poder obtener de esta matriz de rigidez que me representa a esta estructura, que es este resorte, yo voy a sacarlo columna por columna. Y yo lo que voy a hacer para la primera columna, yo lo que voy a hacer es aplicarle una carga unitaria al primer grado de libertad, para que el otro grado de libertad sea cero. ¿Qué fuerzas aparecen para que esta condición se cumpla? Aparece esta fuerza y esta fuerza. Acá está. Este negativo porque va en la otra dirección. Y para la columna 2, ¿cuáles son las fuerzas que tienen que aparecer para que esta condición se cumpla? ¿Cuál es la condición? La condición es que ahora, como estoy en la columna 2, el grado de libertad 2 tiene un valor unitario y el grado de libertad 1 es 0. Estas son las fuerzas que aparecen para que aparezca ello. Entonces, básicamente, en resumen es, yo necesito fuerzas en mi elemento de tal manera de que podamos tener una carga unitaria en el grado de libertad que estoy analizando, ¿no? Lo mismo puedo hacer para un conjunto de resortes y haciendo la misma definición. Así puedo obtener la columna 1, la columna 2 y la columna 3. En general, la definición que comenté hace rato se puede terminar extrapolando para cualquier estructura. Pero en vez de hacer eso, lo que comúnmente uno hace es un ensamble. O sea, utiliza la matriz de rigidez de un solo elemento y lo termina ensamblando con la matriz de rigidez de todos los elementos. Es lo más práctico que se hace. Numéricamente se hace así. Básicamente el tema del análisis matricial es porque todo lo hacemos vía programas, ¿no? O sea, generamos un algoritmo para poder obtener cosas como estas. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esto, ¿no? Que es el mismo resultado del caso anterior. ¿Qué pasa en el caso de un edificio? En un edificio lo que hacemos es la compatibilidad de todos los grados de libertad debido a los diafragmas. Entonces, la compatibilidad debido a los diafragmas en cada piso hace de que pueda yo concentrar o hacer un análisis como si fueran de masas concentradas. Entonces, yo pudiera tener por cada dirección un grado de libertad, otro grado de libertad, otro grado de libertad. Y si yo en cada piso le aplico una fuerza, que vendría a ser una fuerza inercial que me representaría el sismo, yo pudiera esto llevarlo de una manera matricial y pudiera tener una matriz de fuerzas, una matriz de rigidez que me representaría la capacidad del edificio y un desplazamiento que sería la respuesta. Básicamente, si se dan cuenta, esto es fuerza, esto es edificio y esto es respuesta. Para poder obtener la respuesta, que es la respuesta de la estructura, yo lo que haría básicamente esta matriz, acá en la inversa, multiplicarlo por la matriz de fuerzas y obtener este desplazamiento. Esta es la matriz de desplazamiento y esta es la matriz de rigidez. Básicamente eso es lo que uno haría. Y siempre se habla de la respuesta de la estructura. O sea, si yo tengo desplazamientos, esa es la respuesta del análisis estructural o la respuesta de la estructura obtenida vía análisis estructural. En este caso, la metodología que estamos utilizando es el análisis matricial. Por eso es que cuando nosotros hablamos de respuesta, hablamos de cosas como esta, que lo habíamos dicho anteriormente cuando hicimos parámetros sísmicos. Respuesta de una estructura. Habíamos dicho que la respuesta de una estructura, ya habíamos esto un poco hablado, la respuesta de una estructura, por ejemplo, en un sismo, cuando tenemos varios tipos de sismos, pudiéramos utilizar uno de ellos y pudiéramos tener que la respuesta, desplazamiento, velocidad o aceleración es a partir de la respuesta de un registro sísmico. Dependiendo del tipo de estructura, que lo podríamos representar con periodos, podríamos obtener diferentes tipos de respuesta y si todos estos los ordenamos en una sola gráfica, los llamamos espectros. Espectro de respuesta, de desplazamiento, de velocidad o de aceleración. Sin embargo, la estructura, como habíamos dicho, tiene diferentes formas de vibrar, debido a que tiene varios grados de libertad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo representar esto para sus diferentes grados de libertad. Por eso es que tenemos que hacer un poco más discriminar lo que nosotros
hagamos en el análisis estructural. Voy a explicarlo un poco lo del análisis dinámico. El análisis dinámico es una respuesta en la historia del tiempo. Es el comúnmente le llamamos análisis tiempo-historia. Demanda que varía en el tiempo de 0 a t me generaría una demanda, le pondríamos, que varía en el rango de tiempo 0 a t, en un rango de tiempo 0 a t, es una demanda, una carga, me generaría una respuesta dinámica. Una demanda, que puede ser acá un registro sísmico, que varía en un rango de tiempo de 0 a t, me generará una respuesta dinámica. O sea, una carga que varía desde un 0 a un t, me va a dar una respuesta que varía también desde un 0 a un t. Y, por ejemplo, si yo quiero en el tiempo 23 segundos, cuando se aplicó este registro, ¿cuál va a ser el desplazamiento en ese instante? Entonces yo quiero saber cuál va a terminar siendo el desplazamiento en un cierto tiempo, en el tiempo que se aplicó esa carga. Entonces yo tengo una respuesta en el tiempo. Eso es un análisis dinámico, cuando puedo obtener una respuesta en el tiempo. Lamentablemente, nosotros no hacemos análisis dinámicos. ¿Cómo que no, ingeniero? Como hacemos los espectros no es un análisis dinámico. El espectro es un análisis pseudodinámico. O sea, nosotros arrancamos en realidad de un análisis tiempo-historia. El análisis tiempo-historia es el real análisis dinámico. Este es el real análisis dinámico. El análisis tiempo historia me puede dar la respuesta en un cierto tiempo, pero si tú hablas de un análisis modal espectral no te va a dar un cierto tiempo, porque para empezar no trabaja con registros, ni siquiera sabrías qué registro, para qué sismo estás haciendo, no sabes. Si alguien te pregunta qué sismo estás haciendo, no sabes realmente, porque es un diseño, es una demanda sísmica de diseño. Entonces, no estamos aplicando para un registro en específico. Un registro en específico lo trabajamos, ahí sí es un análisis dinámico. Una de las metodologías para poder resolver esto es el análisis por superposición modal, que se utilizan los modos de vibración y la respuesta en algún instante del tiempo. Ahí sí puedo obtener la respuesta en un tiempo. Ahí sí puedo decir, para el tiempo 3 segundos, ¿cuánto fue la respuesta? Tanto desplazamiento, 1.2 centímetros. Puedo saber. Es decir, de nuevo, voy para acá. Si yo tengo una cierta estructura, yo le hago un análisis tiempo-historia a esto, le aplico un registro, que es el de acá. Perdón, disculpen. Por ejemplo, para una cierta demanda que está en el tiempo, yo podría saber en este tiempo cuánto fue la respuesta. En este tiempo, cuánto fue la respuesta. En este tiempo, cuánto fue la respuesta. En este tiempo, cuánto fue la respuesta. O en velocidades o en aceleraciones, ¿no? Yo pudiera saber eso, ¿no? Yo puedo saber esas respuestas. Eso es un análisis dinámico, utilizando registros. Es un análisis tiempo-historia, que vendría a ser el caso de acá. Una de las metodologías, haciéndolo por superposición modal. Después les explico un poco del tema de los modos de vibración. Les voy a explicar, creo que lo vamos a hacer para la siguiente sesión. A partir del análisis dinámico, recién me sale el análisis pseudodinámico. ¿Cómo que recién sale el análisis pseudodinámico? Es que el análisis modal espectral va a ser llamado el análisis pseudodinámico. Como a mí me va a importar las respuestas máximas, entonces lo que voy a utilizar son espectros de respuesta. Pero como estos espectros de respuesta varían para diferentes tipos de sismos, la norma lo que hace es darte un espectro de respuesta suavizado. Entonces, el análisis modal espectral que comúnmente hacemos nosotros es de un espectro de respuesta suavizado, es de diseño, es para diseñar. O sea, no te da la respuesta real de un edificio, sino te da la respuesta sugerida o la respuesta de diseño para poder prevenir,
para poder reforzar la estructura con elementos y que pueda resistir cualquier tipo de sismo que pueda venir, cualquier tipo de sismo probable que pueda venir. Entonces, eso se hace en el análisis modal espectral. Y como tú no obtienes, pues si se mueve vibración y respuesta máxima por los puntos de respuesta, no obtienes tu respuesta en el tiempo. Porque dices, bueno, yo no quiero en el tiempo, yo quiero lo máximo. Genial, lo puedes obtener con esto. Pero como no puedes obtener en el tiempo, no puedes decirle que se llama dinámico. Entonces, realmente este es un tipo de pseudodinámico. Y esto es el usado para proyectos. Por otro lado, tenemos el análisis de fuerza equivalente que sale de acá. Nótese de que el análisis modal espectral es una consecuencia del análisis tiempo-historia. O sea, este lo sé en el tiempo. Este sería el máximo de las que sé en el tiempo. Es una consecuencia. Y el análisis de fuerza equivalente es una consecuencia del análisis modal espectral. El análisis por fuerza equivalente o el análisis estático es poder aplicar solamente una forma de vibrar, una forma de vibrar representativa y su correspondiente respuesta máxima por los espectros de respuesta. O sea, acá utiliza todas sus formas de vibrar, todas estas formas que tiene de vibrar una estructura, o sea, una estructura tiene todas estas formas de vibrar, la suma se obtiene una sola, esta utiliza todas esas, esta utiliza todas estas, esta no las utiliza. Esta solamente utiliza una de ellas, una representativa. Por eso es que en el tema de detalle, o sea, nosotros para empezar no hacemos tiempo-historia, hacemos un caso de este, el caso máximo. Y de este no utilizamos todos los modos de vibración, utilizamos un solo modo de vibración. Entonces, el análisis estático es el análisis más básico que pueda haber. Como es el análisis más básico que puedo hacer, la importancia que yo le daría a ese tipo de análisis va acorde a ello. O sea, un análisis estático está bien, pero no me tiene que quitar el sueño un análisis estático. Me puede ayudar a entender la estructura, pero no me tiene que quitar el sueño. O sea, me tiene que decir, ay, no me cumple, ¿qué es esto? No, es una consecuencia de este, es una consecuencia de este. Entonces, no puedo pensar de que este es estrictamente lo máximo, ¿no? O sea, no es así, ¿no? No le puedo dar gran importancia a esto, ¿no? Pero también es usado para proyectos chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Hay algo muy, muy curioso en esto. Vamos a explicarle, primero le voy a explicar el análisis modal y el análisis por superposición modal en el tiempo que nos queda. El análisis modal y el análisis superposición modal. Una manera de obtener la respuesta lineal dinámica de una estructura es usando el análisis modal. ¿Qué se refiere al análisis modal? El análisis modal se refiere a obtener todas las diferentes formas de vibrar una estructura. Las diferentes formas de vibrar una estructura es como si nosotros tuviéramos los diferentes tipos de bailes. Es como si fueran los diferentes tipos de baile. Por ejemplo, una persona sabe bailar rock, sabe bailar una música romántica, un tipo balada, sabe bailar una salsa, por ejemplo. No lo sé. Entonces, es como si tuviera tres diferentes formas de vibrar. Y cada una de estas va a tener un cierto ritmo. Eso le podríamos decir como si fuera el periodo, un cierto ritmo. Entonces, cuando viene el sismo, que vendría a ser una canción que sale por ahí, que sale una canción por ahí, entonces yo voy a terminar activando. De repente sale una salsa sensual, de repente. Una salsa sensual no lo vas a terminar bailando como una salsa dura, ¿no? O como una un tipo de salsa cubana, ¿no? Una salsa sensual es un poco más lenta, entonces vas a tener que coger parte de la salsa que tú sabes, más un poco de música romántica que sabes. Entonces vas a bailar una salsa con un poco más lento. Combinas cosas, ¿no? Mezclas, te ayudas de otros. Entonces, algo parecido es en la estructura. La estructura tiene unas propiedades de vibración con diferentes tipos de periodos que vendrían a ser como si fueran sus ritmos. Y obviamente, por ejemplo, como si fuera un romántico, podría ser así, ¿no? Un baile suavecito. Pero de repente por acá es una salsa, ¿no? Algo así. Un baile diferente, ¿no? Y los periodos, los ritmos, ¿no? Entonces, cuando viene el sismo, quiere decir una canción, oye, ahí viene la canción, toma, lánzala. ¿Cuál de estos se activará?
cuál de estos se terminarán activando para poder moverse, vibrar en ese tipo de canción, o en este caso el tipo de sismo, ¿no? Más o menos es algo por ahí. Entonces, el análisis modal utiliza los diferentes modos de vibrar, los diferentes tipos de baile, por ejemplo, que tengo en la expresión, ¿no? Los diferentes modos de vibrar, es decir, usando el aporte de los modos de vibración de la estructura para finalmente superponerlos. Eso es lo que decía, los termina superponiendo y obtener la respuesta total. Es por ello que también es llamado análisis por superposición modal. Superposición porque lo sumas entre todos ellos y terminas teniendo la respuesta. Es decir, básicamente lo que haces es, este registro le aplicas a este, obtienes la respuesta para este, para esta vibración. Este registro obtiene la respuesta para esta vibración. Este registro obtiene la respuesta para esta vibración. Este registro obtiene la respuesta para esta vibración. ¿Y qué haces? Todas las respuestas las sumas y obtienes la respuesta final. Sencillo. Básicamente es eso. El análisis de superposición modal utiliza eso. Pero antes necesitamos entender qué son modos de vibración. Entonces, por ahora nos vamos a quedar ahí para poder explicarles lo de modo de vibración en la siguiente sesión. Les voy a volver a hablar un poquito de nuevo de esto, para que se les pueda quedar un poco más claro en la siguiente sesión. Y vamos a hablar, les voy a dejar esto para que vayan ustedes revisando. Les pediría que por favor revisen, porque acá vamos a empezar a explicar un poco de modo de vibración. Vamos a explicar un poco del análisis estático, del análisis dinámico y un montón de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Voy a responder una pregunta. Por acá dice Evan Altafort, dice, ingeniero, una consulta, para modelar una placa y cachito que sirve para la columna de muro, ¿se le hace con definido para placa y columna o solo con definido con placa? Con cualquiera de las dos la puedes hacer, con cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Eso creo que es muy parecido a la definición que les comenté por acá, de que realmente uno modela para cualquiera de los dos. ¿Listo? Cuando se modela con superficie como línea, es la misma definición para ese cachito, cualquiera de las dos, ¿no? Ok, muchachos, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí. La siguiente sesión vemos lo que son un poco más lo de análisis estructural. Creo que nos va a faltar una sesión adicional en este módulo 2. Lo vamos evaluando. Si nos falta, les comento, agregamos una sesión adicional. Podría ser durante la semana, a partir de las 7 de la noche de repente. Lo coordinamos más adelante, ¿ya, muchachos? Ok, muchachos, entonces por ahora nos quedamos ahí. Nos vemos hasta la... Ah, sí, claro. Sí, dime, Oscar. Sí, por favor. Inge, sobre lo que el compañero comenta, si lo diseñas como placa, bueno, cuando uno diseñaba elementos PIR, ¿no? Los elementos PIR, a veces uno junta la placa, porque también cuando la diseñas ya lo haces en el cálculo manual, tú lo que le sacas nada más son lo que te ofrece el software, ¿no? Que son sus cortantes y todas esas cosas, momentos y todo eso. Entonces, cuando uno diseña a veces el elemento PIR, coge, si la plaquita está en L, bueno, yo estaba acostumbrado todo el L, asignarle un solo elemento PIR, ¿no? Un solo elemento PIR. Pero cuando ya te lo llevas al diseño como plaquita, si ya le has puesto un PIR a la dirección horizontal y un PIR a la dirección vertical, tendrías que diseñarlo también por separado. Ya, son dos cosas, creo. Una cosa es el modelo y el análisis, y otra cosa es el diseño. Claro. O sea, cuando nosotros modelamos, que creo que es la pregunta de tu compañero, o sea, nosotros modelamos y nosotros podemos colocarle, como lo hemos hecho con, por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, con uno o con otro. Por ejemplo, en este caso el horizontal se ha hecho con un tipo superficie, que lo que, bueno, su compañero dice tipo placa, pero en realidad es un tipo superficie. Y este de acá yo lo puedo hacer con cualquiera de las dos. Este de acá yo lo pudiera hacer como un tipo superficie, un tipo línea.
La respuesta final que voy a obtener de este está dentro del análisis estructural. Obtengo, como tú dices, Oscar, la cortante, el axial, el momento y todo esto, de todo este elemento de acá. Yo lo que hago en el diseño, o sea, en el diseño todas las cargas las llevo a un tipo de sección. Ahí tengo que volver a crear esa sección. Tengo que crear una sección en la cual le voy a decir, oye, en esta sección le voy a poner esas cargas que aparecieron ahí. En esta sección le voy a poner esas cargas que aparecieron ahí. Entonces yo puedo colocar, como tú indicas, un peer a todo esto. Y esa carga se la transmito a una sección, o sea, de igualito. Y estas cargas, no sé, un tipo de carga axial, un tipo de momento, un tipo de cortante, le digo, esta carga está acá, en esta sección. Ahora empecemos a diseñar. De repente saco un diagrama de interacción de la sección, de esta sección, y empiezo a diseñar que esté dentro y no esté fuera, ¿no? Algo así. Es el diseño total. Ingeniero, ¿se puede hacer por separado? ¿Se puede hacer de repente este y luego de repente se puede hacer este? Sí se puede hacer. No es lo más detallado posible porque trabaja como si fuera un conjunto en realidad, pero sí de una manera conservadora. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo este, no utilizo esto, no le estoy dando esta capacidad en el diseño, porque de nuevo, en el diseño yo le pongo el elemento. Y yo voy a coger el peer de solamente esto y la carga que me salga ahí, se lo traslado a esto nada más. ¿Es detallado eso? No, no es detallado. Pero sí es una manera de hacerlo, es práctico, que yo lo utilizo. Eso lo voy a enseñar cuando hagamos placas. Yo, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, un ascensor, yo lo que hago es diseñar por separado este, diseño este y luego hago todo. ¿Qué me ayuda esto de acá? Me ayuda a poder agregar acero en elemento por elemento. Agrego acero acá, agrego acero acá, agrego acero acá, porque estoy haciendo uno por uno. Manualmente yo en mi dibujito acomodo más o menos el acero, le voy a poner un acerito por acá, o sea, con el resultado que tengo, trato de como que de traslapar todos ellos, y con eso, eso me ayuda a tener una idea ya de distribución de acero. Y luego hago el diseño total, ahora sí. Y ahora ya hago el diseño total. Y lo hago con todo, ¿no? Con todo el elemento completo. Pero esas son estrategias ya de diseño. Esto lo vamos a ver en el módulo 3. Ok, ingeniero. Entonces, para el análisis estructural, disculpe que le vuelva a interrumpir, para el análisis estructural y para el modelado, yo lo uso separado. Y cuando yo voy al tema del diseño, claro, yo también, cuando lo diseño, siempre lo dibujo en AutoCAD, lo exporto al DXF en SAC, y ahí le pongo el acero, me lanza el cuadro de resultados para el diagrama, lo pongo en el diagrama y con los resultados que tenga del ETAPS ya recién hago el tema, ya lo introduzco ahí para ver si cumple dentro del diagrama de interacción, ¿cierto? ¿A qué te refieres con en el análisis es por separado? ¿El peer? O sea, ahí en el modelado los peer se los pongo independiente para cada dirección. El análisis no depende del peer. O sea, tú le puedes, el peer es solamente, el programa hace el análisis, que es el análisis matricial. El peer lo único que hace es ir y recoger la información que salió del análisis. Uh-huh. El peer solamente recoge. Tú inclusive puedes correr el modelo y puedes crear peers. ¿Por qué? Porque no depende del peer el análisis. O sea, el análisis no depende del peer. O sea, tú le puedes crear peers, le puedes quitar, le puedes poner en una dirección, en dos direcciones, en ambas direcciones. No importa. O sea, al final el análisis es uno solo. No depende del peer. Entonces en el modelado los hago, entonces en el modelado yo es mejor preferible que los considere independientes en ese caso, en esa L. En el modelado. ¿Independiente qué? El peer. Un peer para cada dirección. No, es que el peer es solamente sacar la información. Yo el peer no es parte del modelado.
El PIR está yendo a sacar información de un análisis de un modelo que ya estaba hecho ya. ¿Podría hacerle aparecer la etiqueta de PIR un ratito? Joder. Ahí es. Porque tierra sin enemigo. En ese caso solo le ha colocado a la dirección X, ¿no, Inge? Sí. Para la dirección Y todavía no. Sí. Pero esto no es modelado. Eso es solo para obtener resultados de cada elemento. Exacto. Fue para poder obtener esto. Ajá, sí. No es modelado. O sea, no, eso no. Si quiero, lo puedo quitar y corro el programa y saco resultados. Exacto, como dice Ángel, para obtener la densidad. O sea, el PIR no es parte del modelado. Lo único que hice ahí fue darle un ejemplo de que no necesito terminar de modelar todo para obtener ya ciertos resultados. Y me apoyé del PIR. El PIR no es parte del modelado. Ok, Inge, gracias. Perfecto. Ok, muchachos. Entonces, por ahora nos quedamos ahí. Nos vemos hasta la siguiente sesión para poder continuar. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Hasta luego. Chau.